En los bolilleros respectivos. Le damos la bienvenida con un cariñoso aplauso al doctor Raúl Cantela Salaverri, alcalde de San Isidro, que en este momento hace su ingreso y nos acompaña a la realización de este importante sorteo que premia la puntualidad de los contribuyentes de San Isidro. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. En ese momento el señor notario público, el doctor Rubén Soldevilla, coloca las bolillas que van a ser usadas para el sorteo de la Municipalidad de San Isidro que se realiza el día de hoy. Más vamos a explicar el procedimiento del sorteo, que todos los años se realiza de la misma forma, pero es bueno explicarlo para un mejor entendimiento, y la certificación del doctor Soldevilla nos garantiza que este sorteo se realiza con absoluta transparencia. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Muchísimas gracias. Entonces, buenos días. La Municipalidad de San Isidro les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de sorteo que realiza nuestra Gerencia de Rentas para premiar la puntualidad de los contribuyentes puntuales de San Isidro. Ante todo, queremos empezar con un fuerte aplauso para todos ustedes por su puntualidad y responsabilidad en el pago de sus tributos municipales. Muchas gracias y bienvenidos. El programa BPCI de la Municipalidad de San Isidro surge para recompensar a los vecinos puntuales por su permanente deferencia hacia nuestra corporación. Y este programa ha realizado y realiza permanentes actividades para premiar esta puntualidad. Es importante mencionar que este programa tiene, por ejemplo, lo que son las tarjetas, tanto la tarjeta BPCI dorada como la tarjeta BPCI clásica. La tarjeta BPCI dorada es para los vecinos que pagan de manera adelantada en el mes de febrero sus impuestos, tanto predial como los arbitrios. Y la BPCI clásica verde es para aquellos vecinos que pagaron el impuesto predial y arbitrios municipales de forma oportuna al vencimiento de cada trimestre. También es bueno recordar que para el 2012 se ha realizado un programa muy intenso de lo que es afiliación por descuentos de la tarjeta BPCI y hemos pasado, ya sobrepasado más de 90 establecimientos para el año 2012 que ofrecen descuentos y regalos especiales para nuestros contribuyentes puntuales. Gracias por su preferencia y gracias por su puntualidad. También tenemos una atención especial en plataformas especiales de la Municipalidad de San Isidro para quienes son portadores de estas importantes tarjetas. También tenemos el servicio de San Isidro Asiste. Es un servicio que con solo llamar al 610-6650, ustedes pueden tener atención permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, en lo que se refiere a temas de salud o auxilio en general. Finalmente, estamos el día de hoy para premiar su puntualidad con el sorteo de una camioneta Toyota RAV 4x4 0 kilómetros del año 2012, así como 10 paquetes turísticos al extranjero y 4 paquetes turísticos al interior del país. Para nosotros es un verdadero gusto poder premiar esta puntualidad y les agradecemos permanentemente por su responsabilidad. También queremos contar un poco cómo va a ser la mecánica de ese sorteo tan importante que realiza la Municipalidad de San Isidro. Vamos a explicar esta lámina con lo que significa qué son estos beneficios. Estos beneficios participan todos los contribuyentes puntuales, quienes a la fecha, el día de hoy, no registran deudas con la municipalidad. Eso se refiere tanto al pago de arbitrios municipales como al tema del impuesto predial. En la siguiente línea ustedes pueden ver cómo se va a realizar el tema de las opciones, o sea, las oportunidades para poder ganar. Los que han pagado antes del vencimiento del impuesto duplican sus posibilidades de ganar, tienen dos opciones para ganar. Los que pagaron el vencimiento justo tienen una opción para ganar, pero igual participan del sorteo. En el caso de los árbitros, por cierto, los árbitros dan opciones por premio para participar de este importante sorteo. En esta oportunidad tenemos 14.278 contribuyentes acreditados y opciones tenemos 192.577. en la cual muchos de ustedes están participando con más de una opción para poder ganarse tanto los premios de los viajes como la camioneta Toyota. El procedimiento del sorteo es muy sencillo. Hemos visto que al inicio el señor notario público ha colocado debidamente certificadas estas bolillas en el bolillero que ustedes ven acá, que van del 1 al número 6. Desde el ánfora 6 que ven ustedes acá hasta el ánfora número 2, contamos con 9 bolillas. En el ánfora número 1 contamos únicamente con 2 bolillas, la bolilla 0 y la bolilla 1, porque el límite máximo para este sorteo, como hemos visto en las opciones, es de 192.577. O sea, no podemos superar esa cifra, por eso puede ser 0 o 1. Bien, tenemos la asistencia de estas lindas señoritas que nos van a apoyar y que nos han prometido sonreír durante todo el sorteo para que todo se realice de la mejor manera. Muchas gracias por su apoyo. Importante aclarar que el número, el dígito 6 y el dígito 9 se van a diferenciar por una línea inferior que la va a poder diferenciar en este sorteo. Ya todo listo, estamos listos para empezar el sorteo. Y finalmente, como les mencioné, estas bolillas se ubican ya en el ánfora que se encuentra, en las ánforas que se encuentran en este momento. Siguiente, por favor. San Isidro les agradece infinitamente por su puntualidad y les recordamos que el próximo vencimiento del año 2013 se realiza a fines del 28 de febrero, que es también una campaña muy importante, y las contribuciones que ustedes hacen como vecinos de San Isidro permiten realizar obras muy, muy importantes. Muchísimas gracias por su puntualidad y vamos a proceder al sorteo, no sin antes contar con el saludo del doctor Raúl Cantela Salaverri, alcalde de San Isidro. Un fuerte aplauso para el doctor. Por favor. Muy buenos días. Es realmente un placer para mí estar acá junto con todos ustedes. No me vayan a rodear, pero yo me voy a sacar el carro. O sea que si critican, por favor, silben nomás, no vayan a tirar piedras ni cosas por el estilo. En todo caso, mucho gusto tenerlos acá. Agradecerles muy sinceramente la contribución que hacen ustedes con sus pagos puntuales y estamos muy agradecidos. Quiero saludar en forma muy especial al señor Soldevilla, que es el que me va a dar a mí el premio, los señores funcionarios municipales, los distinguidos vecinos puntuales de San Isidro. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Como saben, vamos a tener varios premios que ya han sido señalados, así que no voy a repetirlos, y solamente para finalizar decirles de que quiero que todos tengan muy buena suerte el día de hoy. Y muchísimas gracias por su contribución, siempre permanente y puntual. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Cantela. Gracias por sus palabras. ¿Estamos todos listos entonces, doctor? Procedemos con el sorteo. El doctor Notero Público, el doctor Soldevilla nos va a acompañar y empezamos a chocolatear los bolilleros. Empezamos con el primer premio, que es... Empezábamos con el primer premio, que es un paquete doble para Punta Sal, pero esas contingencias pueden pasar y vamos a ver cómo se resuelve. Si sucede que se cae una bolilla, obviamente se afecta en su peso. El señor notario público en ese momento procederá al reemplazo porque, por cierto, tenemos un doble juego certificado por el Centro de Atención de la Católica de la Universidad Católica, y el notario público va a reemplazar estas bolillas para que mantengan el peso con las bolillas de repuestos previamente certificadas por esta institución. Procedemos en todo caso con tranquilidad a hacer este cambio y mientras tanto les quiero comentar que el programa BPCI que tiene la Municipalidad de San Isidro tiene varios temas muy importantes que desarrollar. Estamos realizando lo que son descuentos en centros comerciales. Ustedes con su tarjeta, tanto la tarjeta dorada como la tarjeta verde, les permite una serie de descuentos. Y regularmente les llega a sus casas una revista, que es la revista de BPCI San Isidro, en la cual ustedes pueden ver los centros comerciales y los establecimientos comerciales afiliados a este tipo de servicio tan importante. Desde restaurantes, desde tiendas comerciales, tiendas de ropa, etcétera. Servicios médicos, servicios odontológicos, donde ustedes pueden tener estos servicios tan importantes. En este momento se procede a colocar las bolillas con las bolillas de reemplazo y vamos a proceder con el sorteo. Hay que cerrarlo bien, que todo quede muy bien cerrado, por favor. ¿Es conforme, señor notario? ¿Procedido correctamente? Señor notario, ¿conforme entonces? Perfecto. Señor notario, tiene usted el micrófono para poder siempre escucharlo. Muchísimas gracias. Y ahora sí, empezamos con el sorteo. Cierren bien. Procedemos con el sorteo de este primer paquete doble. Nos vamos a Punta Sal, Tumbes, para este clima que se está poniendo más caliente. Vamos, chocolatinos. Muy bien. Las señoritas van a mostrar el bolillo ganador y es primer número. No quiere salir ese primer número, está medio caprichoso. Vamos a ver. Ahora sí, salió un número. ¿Pero comienza por el 6 o por el 1? El número es el número 2. Número 2. Es el último número. No, no, es el primer número. El último número es este. Recuerden que este que tiene el 1 es el último número. Y que se coloca en la parte de acá para allá. ¿Correcto? Por cierto, es el último, pero vamos, el primero en salir y el último que se consigna acá. Bien, continuamos. Siguiente número, por favor. Nos vamos a Punta Sal, Tumbes. Señor notario. El número 6. Número 6. Mostrando, por favor. Por cierto, es importante mencionar que este sorteo está siendo transmitido a través de la página web en vivo para que todos los vecinos puedan observarlo. Siguiente número, por favor. Número 8. Número 8. Siguiente. Número 7. Número 7. Siguiente. Número 1. Número 1. Y vamos a ver el número que define el ganador es... Número 1. Número 1. El número es el 117862. ¿Es conforme, señor notario? Es conforme. Perfecto. Y vamos a proceder a conocer al ganador de este paquete doble a Punta Sal, Tumbes. Es para el señor Miguel Ángel Flores Montenegro, con código contribuyente 1624022. Un fuerte aplauso, por favor, para el señor Miguel Ángel Flores Montenegro. Paquete doble en la cual se va a Punta Sal, Tumbes. Siguiente, vamos por el siguiente ganador. Nos estamos yendo nuevamente para Punta Sal porque en esta oportunidad vamos a regalar 2 viajes cada uno, paquete doble, para ir con un acompañante a estas lindas playas del norte del Perú. Procedemos entonces con el siguiente a chocolatear con mucho entusiasmo y a sonreír, por favor, que están muy serias. Y a sonreír, y vamos con el primer número. Número 3. Siguiente número, por favor. Número 6. Número 6. Siguiente número, por favor. Número 1. Número 1. A ver, siguiente número, señor notario. Número 1. También, número 1. Siguiente número. Número 6. Número 6. Y el último es... Número 1. Número 1. Número ganador es el 161163. ¿Es conforme, señor notario? Es conforme. Muy bien. Y vamos a conocer al ganador de este segundo paquete doble a Punta Sal, Tumbes. Y es para Jaime Leca Roe, con código 1074089. Un fuerte aplauso para Jaime Leca Roble, ganador del segundo paquete doble para Punta Sal, Tumbes. Queremos agradecer la presencia de la mesa de honor, presidida por el señor alcalde, el doctor Raúl Cantela Salaverri, e integrada por el señor José Klein Berakerman, que es nuestro regidor de la Municipalidad de San Isidro, nuestra gerente de renta, la señorita Jessica Villegas, muchas gracias por estar con nosotros, nuestra gerente de administración, la señorita Claudia Salaverry, y la señorita Marina Pasos, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias a ella, funcionaria del BPCI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos entonces con el siguiente premio. Nos vamos para Cusco. El Valle Sagrado nos espera con el siguiente número ganador. Procedemos entonces. Número 4. Número 4. Número 2. Número 2. Número 1. Número 1. Número 5. Número 5. Número 9. Número 9. Y finalmente, número 0. Número 0. El número ganador es el número 0. Es el 95,124. ¿Es conforme, señor notario? Es conforme. Perfecto. Y el contribuyente ganador para este viaje a Cusco con paquete doble es para Anatolia Castro Palomiano, viuda de Quirós, con código 0140-1043. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Se va al Valle Sagrado del Cusco. Acompañante, muchísimas gracias por esto. Y ahora sí, continuamos regalando viajes para Cusco. Adelante, por favor. Adelante. Número 9. Número 9. Número 3. Número 3. Número 6. Número 6. Ahí está el número. Número 1. Número 1. Siguiente. Número 5. Número 5. Y el último número. Número 1. Número 1. El ganador es el 151639. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Perfecto, es conforme. Y el ganador de este segundo paquete doble a Cusco, al Valle Sagrado, es para Ricardo Yamashiro Furusana, con código 1278011. Un fuerte aplauso para don Ricardo, que se está yendo a Cusco con un paquete doble nada menos que al Valle Sagrado. Muchas gracias. Y nos vamos ahora, como siguiente premio, nos vamos al extranjero. Nos vamos a Panamá, a Playa Blanca, Panamá, para poder disfrutar de esta puntualidad y ese cumplimiento. Chicas, adelante, por favor. Primer número. Número 1. Número 1. A ver. Número 2. Número 2. A ver. Número 9. Número 9. Número 7. Número 7. Número 3. Número 3. Y el siguiente es... Número 0. Número 0. Todo es una casualidad. El ganador es el 037921. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Conforme. Y el ganador para este paquete doble para Playa Blanca, Panamá, es para Hilda Irma Valencia Buroncli, con código contribuyente 1140069. Un fuerte aplauso, por favor, para Hilda Irma Valencia Burocle. No sé si estará por aquí alguien, si alguien está o un ganador está por acá, grite con toda confianza, aquí le damos el premio inmediatamente. ¿Bien? Muy bien, entonces continuamos con el siguiente paquete doble para Playa Blanca, Panamá. Adelante, por favor, señoritas. Primer número. Número 8. Número 8. Número 7. Número 7. Siguiente, por favor. Número 1. Número 1. Número 6. Número 6. Siguiente. Número 2. Número 2. Y el último. Número 0. Número 0. El número ganador es 26178. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Perfecto, conforme. Y este paquete doble para Playa Blanca es para Fernando Manrique Acevedo, con código 0105-6056. Un aplauso para Fernando Manrique Acevedo, que se está yendo nada menos que a la lindísima Playa Blanca en Panamá. Muchas gracias. Pero aquí no terminan los premios, tranquilos, no se desanimen, que tenemos mucho más que regalar. Nos vamos ahora a Punta Cana, al Caribe, a la República Dominicana, y ahora sí vamos a regalar el primer paquete doble para estas lindas playas. Adelante, por favor. Primer número. Número 8. Número 8. Número 7. Número 7. Número 9. Número 9. Número 3. Número 3. Número 4. Número 4. Número 0. Número 0. El número ganador es 043978. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Perfecto, es conforme. Y el primer paquete doble para Punta Cana, República Dominicana, es para Octavio Gerardo Echevarría Guevara, con el código 0120-7007. Un aplauso para el señor Octavio Gerardo Echevarría Guevara, quien se ha ganado un paquete doble para irse a las lindas playas de la República Dominicana, al Caribe. Muchísimas gracias. Y continuamos regalando este viaje lindo a Punta Cana. Vamos con el segundo paquete doble, por favor. Primer número. Número 7. Número 7. Número 4. Número 4. Siguiente. Número 5. Número 5. Número 4. Número 4. Número 3. Número 3. Y el último número. Número 1. Número 1. El número ganador es 134.547. ¿Es correcto, señor notario? Conforme. Conforme. Y el ganador de este segundo paquete para Punta Cana, República Dominicana, es para el señor Rolando José Arellano Gamonde, con código 0164-4076. Un aplauso para Rolando. Y si lo conocen, pásenle la voz, por favor. Se ha ganado un paquete doble para la República Dominicana. Muchas gracias por la puntualidad de don Rolando y gracias por estar siempre puntual en sus pagos del impuesto predial y el impuesto y los árbitros de la Municipalidad de San Isidro. Muchísimas gracias. Continuamos regalando y nos vamos ahora a Cartagena de Indias, Colombia, y nos vamos con el primer ganador de este paquete doble para Colombia. Adelante. Adelante, por favor. Número 2. Número 2. Número 1. Número 1. Número 5. Número 5. Número 9. Número 9. Número 0. Número 0. Número 1. Número 1. Y el ganador, el número es el 109.502. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Perfecto. Y el ganador de este paquete doble para Colombia, para Cartagena de Indias, es Miguel Ángel Parodi Reboredo, con código 0151-2065. Un fuerte aplauso para Miguel Ángel por este viaje lindo que va a realizar a Cartagena de Indias, nada menos a la bella República de Colombia, donde podrá comer las delicias gastronómicas de este lindo país. Continuamos con este segundo paquete doble para Cartagena de Indias. Adelante, chicas. Adelante. Número 1. Número 1. Siguiente. Número 7. Número 7. A ver. Número 6. Número 6. Siguiente. Número 3. Número 3. Número 6. Número 6. Número 0. Número 0. El número ganador es el 063. 671, ¿es conforme, señor notario? Conforme. Perfecto, conforme. Y este segundo paquete turístico para Cartagena de Indias, el Caribe colombiano, es para Edis Gabriel Valverde, con código 01617098. Un fuerte aplauso para Edis Gabriel Valverde por ganarse este paquete doble, pues, para Cartagena de Indias, Colombia. Muchas gracias. Pero continuamos regalando. Seguimos en Colombia y nos vamos a las paradisíacas playas de San Andrés. Nada menos que el Caribe colombiano está hoy día de moda. Y vamos a regalar el primer paquete doble. Adelante, chicas. Primer número. Número 7. Número 7. Número 5. Número 5. Número 4. Número 4. Número 6. Número 6. Número 8. Número 8. Y el último. Número 0. Número 0. El número 086457. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Conforme. Y el ganador de este paquete, para el primer paquete para la isla de San Andrés, Colombia, es para Carlos Hernán Milanovich Nieto, con código 01321094. Un fuerte aplauso para el señor Carlos Hernán Milanovich Nieto, quien se va a las bellas islas de San Andrés, Colombia, y regalamos un segundo paquete turístico también para esta bella isla de San Andrés en Colombia. Adelante, por favor, chicas. ¿Sabes por qué no liga? Porque no sonríe. Tienen que sonreír para que puedan estar ligando bien y todo, o sea, a la vez tienen que sonreír más, chicas. A ver, eso es importante, ¿ah? ¿Ya ves? Muy bien, primer número. Número 3. Número 3. Siguiente. Número 3. También número 3. Número 6. Número 6. Número 2. Número 2. Número 2. También número 2. Y siguiente número es, a ver, número 0. Número 0. El número ganador es el 022633. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Conforme. Y este segundo paquete turístico para nuestra isla de San Andrés en Colombia es para Claudia Leonor Díaz Barón de Terra, con código de contribuyente 01596071. Un fuerte aplauso, por favor, para la señora Claudia Leonor Díaz Barón de Terra. Muchas gracias por su puntualidad y por estar siempre al día en sus pagos de los impuestos de la Municipalidad de San Isidro, impuesto predial y los arbitrios. Continuamos, por favor, con el siguiente. Nos estamos yendo ahora para algo más cerca, pero también más bonito. Búzios, Brasil. Vamos a grabar un paquete doble para esta linda zona de Brasil. Empezamos con el primer ganador de este paquete doble. Primer número, por favor. Número 9. Número 9. Estamos en vivo, ¿ah? Por la página web de la Municipalidad de San Isidro. Número 0. Número 0. Número 7. Número 7. Número 5. Número 5. Número 4. Número 4. Y este, el número que define el ganador es... Número 1. Número 1. 145709. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Es conforme. Y este primer paquete doble para Búzios, Brasil, es para Doris Blume Massini de Arregui, con código 01370070. Doris Blume Massini de Arregui se gana el primer paquete turístico que la Municipalidad de San Isidro regala a las playas paradisíacas de Búzios en Brasil. Muchas gracias, señora, por su puntualidad, la señora que ha ganado su primer paquete turístico. Y ahora nos vamos con este segundo paquete. Vamos, chicas. Primer número. Número 9. Número 9. Siguiente, por favor. Número 5. Número 5. A ver. Número 6. Número 6. Número 2. Número 2. Número 8. Número 8. Número 1. Y número 1. El número ganador es el 182.659. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Muchísimas gracias. Y ahora el ganador de este premio, este segundo paquete turístico a Búzios, Brasil, es para Hugo Paz Mayón, con código 01116047. Un aplauso para Hugo Paz Bayón, que se va nada menos que a Búzios, a Brasil, a pasarla muy bonito en esta época de verano que también es allá. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con el premio más importante. Ay, 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 he escuchado ahí, ay, ay, ay. Lo pueden ver también en la página web de la Municipalidad de San Isidro, que se está pasando en vivo todo este sorteo, y ojalá que el ganador esté aquí con nosotros y nos podamos dar un fuerte abrazo. Vamos con este Toyota RAV 4 2012, 0 kilómetros para un contribuyente puntual. la Municipalidad de San Isidro te lleva sobre ruedas por tu puntualidad. Empezamos, señor notario. Vamos con esta camioneta 4x4 Toyota RAV. Chicas, tienen que sonreír para darle la suerte al mejor, al contribuyente más puntual. A ver, vamos. Primer número. Número 1. Número 1. Conforme. A ver. Vayan formando el numerito. Siguiente. Número 3. Número 3. A ver, despacio, chicas, despacio. Vamos a ir despacito. Vamos a ver. Número 0. Número 0. Siguiente. Esa camioneta RAV 0 kilómetros. A ver, dale vuelta. Es que no sonríes, pues te das cuenta. El sonreír es importante. A ver, a ver. Ahí está. Ya ves la sonrisa. Número 6. Número 6. Siguiente número. Número 5. Número 5. Ta, 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 tan. Y el último número que va a darnos al ganador es... Número 0. Número 0. El ganador es el 056-031. ¿Es conforme, señor notario? Conforme. Es conforme. Con la fe del señor notario doctor Soldevilla, el ganador es el señor Peter Wolfgang, Peter Otto Zingelmann Farro, con código 0153-1094. El doctor Wolfgang Peter Otto Zingelmann, tiene nombre doctor Farro, ha ganado este premio tan especial por ser contribuyente puntual esta camioneta Toyota RAV 4, 0 km 2012. Quien lo conozca al señor Wolfgang, por favor avísenle que se ha ganado. Muchísimas gracias por su presencia, gracias por su puntualidad. Les comento que año 2013 tenemos también un vencimiento. Este vencimiento culmina el 28 de febrero de la primera cuota del impuesto predial y también la cuota de los arbitrios. Los esperamos para siempre estar siempre unidos con esta contribución tan importante que ustedes realizan. En nombre del alcalde doctor Raúl Cantela Salaverri, en nombre de los regidores, en nombre de los funcionarios, gracias por su presencia y los invitamos a un compartir al momento de salir de esta actividad. Muchas gracias y pasen unas lindas fiestas de Navidad, un lindo año 2013. No, que te dé la... Espérate. Lo voy a dejar un ratito. Un ratito. Yeah.